Este tercer módulo corresponde a ver los aspectos macroeconómicos. En este sentido, si bien es cierto, cuando hablábamos del consumidor en los dos primeros módulos, hablábamos de que de repente el consumidor tenía su ingreso disponible, pero como persona, como consumidor. Pero sin embargo, cuando hablamos de todos los consumidores a nivel nacional, ya estamos hablando del ingreso de todas las personas, por lo tanto es una variable de un valor agregado, ¿no? A nivel nacional, que estaremos hablando de un ingreso nacional, ¿no? En este aspecto vamos a tratar netamente de variables agregadas, ¿no? Del consumo nacional, la inversión, el producto nacional, es decir, varios aspectos netamente hablando de las variables a nivel de la economía nacional. El más importante es el PBI, ¿no? Vamos a ver cómo es la que se genera el PBI, cómo es la que se halla un PBI a nivel nacional. Adicionalmente vamos a hablar de la demanda agregada y la oferta agregada. Esto no es más que simplemente los consumidores a nivel nacional, qué es lo que consumen, qué es lo que compran, van a comprar bienes y servicios. No solamente el consumidor a nivel nacional es el único, también es el Estado. El Estado también requiere algunos bienes y servicios para poder consumirlos dentro de su propia quehacer en la vida estatal. Y ellos conforman simplemente la demanda agregada. Por otro lado, tenemos a la oferta agregada, que se encargan de poder abastecer al mercado de los bienes y servicios a nivel nacional. Y tan igual como en la microeconomía, siempre hay un punto de equilibrio, ¿no? Y adicionalmente vamos a ver el sector público, que no es otra cosa que ver cómo el Estado, de toda la recaudación que genera, vamos a poder distribuirlo de repente para los gastos públicos, ¿no? Remuneraciones, proyectos de inversión, pago de deudas, es decir, todo a nivel macroeconómico.